Las reclamaciones y las quejas que recibimos en LOMIC siguen con una tendencia al alta, si bien las reclamaciones han sido ligeramente inferiores en este 2022 respecto al 2021, debido principalmente a que el gran número de días correspondían a las cancelaciones producidas consecuencia de la COVID-19, una causa excepcional. Interés especial despierta las cuestiones relativas a la resolución de conflictos. Durante este 2022 hemos atendido en la OMIC un total de 2.900 casos, repartidas en 2.267 consultas y 723 reclamaciones. Si comparamos con ejercicios anteriores, vemos que el número disminuye respecto al año 2020 y 2021, precisamente los años de la COVID, pero que es muy superior a lo que sucedía antes de la pandemia, ¿no? Las consultas en este año son 2.267, como he dicho antes, frente a las 1.818 del año 2019, y las reclamaciones 723 frente a las 561 del 2019 también. Respecto a estas consultas y por sectores, tenemos que destacar que un 20%, es decir, una de cada cinco de estas consultas, corresponden al sector comunicaciones, seguido por comercio, energía y vehículos. Una agrupación que luego se corresponde también, que va relacionada con lo que suponen las reclamaciones. De esas consultas, casi dos de cada tres de ellas son realizadas de manera presencial y un tercio por canales telemáticos. En cuanto a las reclamaciones, como os comentaba antes, tres de cada diez corresponden al sector telecomunicaciones, un 17% a comercio y un 14% a energía y suministros. Lo que sí hay diferencias en cuanto a la forma de presentación, ¿no? Si con las consultas decíamos que casi dos de cada tres, es decir, un 63%, se realizaban de manera presencial, atendiendo físicamente a la persona en nuestra oficina, en lo que se refiere a las reclamaciones, ya el porcentaje sube hasta el 95% y solo un 5% corresponden a reclamaciones realizadas por vía telemática. Atención especial tienen las reclamaciones que corresponden a establecimientos establecidos o radicados en el término municipal de Santurchi. De esas 723, 42, es decir, un 5,8%, corresponden a establecimientos de nuestro municipio. Una tendencia que sigue a la baja, ya que en ejercicios anteriores, en el 2021, ese porcentaje era del 6,54% y en el 2020 de casi el 9%. Bien, a la hora de analizar los datos, es muy importante saber cuál es el resultado obtenido precisamente de la gestión del servicio, ¿no? De esos 723 expedientes, 18 se han tramitado como quejas y el resto como reclamaciones con solicitud de mediación. Bien, de esas, 374, es decir, casi la mitad, se han archivado con averencia total y 35 con averencia parcial. Solo han sido 195 las que se han archivado sin averencia tras mediación. Esto nos indica que casi el 57% de las reclamaciones han alcanzado algún tipo de resolución favorable para la persona consumidora. Además, hay que unir que hay bastantes reclamaciones que solicitaban otras pretensiones como la sustitución de productos, un cese de reclamación de cantidades o coberturas de siniestros. Con esto, con estas reclamaciones, hemos recuperado la cantidad de 102.000 euros en beneficio de las personas consumidoras
y su áreas. Y además tenemos que decir que todavía nos quedan reclamaciones de este 2022 sin resolver. Además, a través del servicio de asesoría jurídica, se han presentado 8 demandas en juicio verbal, 2 de ellas, expedientes correspondientes a 2021, y el resultado de estas demandas es el haber recuperado también casi 1.600 euros para las personas consumidoras y usuarias. Y para concluir, creo que es importante destacar también el reporte que hacen las personas de nuestro servicio. La encuesta de satisfacción, ya saben, que se envía a personas que han puesto una reclamación, una vez que esta ha sido archivada en un sentido o en otro y llegada el reporte a nuestras manos de la comunicación recibida por parte de esas personas. Se trata de una invitación a valorar el servicio que hemos prestado. Pues bien, en este 2022 se han recibido 137 encuestas, de las cuales la valoración ha sido muy positiva, ya que el 94% de las personas que han contestado esta encuesta han indicado que la información facilitada desde la OMIC ha sido adecuada y el 81,6% considera que la intervención de la OMIC ha solucionado su problema. Se valoran también muy positivamente los plazos de resolución, ya que el 85% lo considera normal o breve. Y finalmente, como valoración general, el 95% de esas personas usuarias que contestan a nuestra encuesta han contestado que opinan que el servicio es útil o muy útil y que lo recomendarían.